Pues Goyo ya está. Hola, hola, hola. Ya está listísimo nuestro Goyito para esta segunda, tercera clase. Con esto me despido, chicos. Activación física funcional. Recuerden que estábamos platicando que el entrenamiento funcional nos ayuda a readaptar el cuerpo a las funciones diarias de cada persona, no importa si eres ama de casa, estudiante de filos, atleta de alto rendimiento, jugador de básquet, jugador de ultimate. El entrenamiento funcional se adapta para todo y te ayuda a ganar puntos, digamos, en tus capacidades. Exactamente, no, estás en lo correcto, Marce. Sí, eso los atletas también lo utilizan para mejorar en ciertas cosas que están fallando, lo utilizan y dan ese otro extra para ir mejorando en su entrenamiento y en su deporte. Estamos hablando ya de alto rendimiento, pero cuando ya se ya ahora sí que a los sedentarios se les ayuda realmente para poder rehabilitarlos, porque recuerde que es de la rehabilitación, se viene de eso, para irlos potencializando, para que sean funcionales, como dice la palabra, funcionales en cualquiera de las, de toda su actividad que ellos, de oficina, de como dice, de amas de casa, de todo esto. Y precisamente aquí está, miren, para que vean si barren funcionalmente. Se puede, entonces ya para que vayan practicando con la escoba, pueden hasta bailar y todo esto. Y ahí, ¿sí? En bachata sensual con la escoba. Exactamente. No se van a ver nada bien, se va a ver raro, pero... A ver. Que aquí es un festival, que aquí se pone festival. Uno power como el entrenador. Comarse. Le advierto que soy sedentario de alto rendimiento, tráteme bien, quiero resultados. Sí, claro que sí. Ya le entregué mi constancia de que estoy pilas, el médico dice que puedo realizar ejercicio físico. Qué bueno que Miguel menciona esta parte. Es bien importante que ustedes, antes de realizar cualquier cosa, acudan a su médico y le digan: oye, ¿sabes qué? Yo llevo X número de tiempo sin hacer nada, pero hoy es el día, me he decidido. Hoy voy a cambiar. Exacto. Entonces vayan con su médico, que háganse un chequeo por cualquier cosa y empiecen de poquito a más. Nos quedaron pendientes unos saluditos, perdón, pero es que estábamos así ya con el tiempo encima. A Raimundo Escobar, a Carla Armenta, que decía que de los chicos de Ultimate, Carlos es el más guapo. Sí, pero no. Sí, pero no le digan a los demás. A Oscar Hernández y a Omar el Mazapán. Los queremos mucho, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que se queden a hacer activación física funcional con el profesor Salvador Pérez Cabello y Miguel. Bye. Eso es todo. ¿Qué pasó? A ver, Marce. ¿No se va a quedar con nosotros? ¿No te vas a echar porras? Ok, bueno. Muy bien. Ya estamos más aquí. Para mí, hay más entrenador para mí. Ya por fin, ya producción le trajo a Miguel su hidratación, ya aquí está. No, esto era todo, se rifó producción, ya está. Sí, porque sí, Miguel realmente se le está rifando, ya está. Aquí, bueno, siguiendo el tema, ahora les voy a explicar lo del funcional. Puede haber varias corrientes también para trabajarlas. Lo fundamental que ustedes les voy a dar un tip para que comiencen a armar su rutina también de cuatro principios, ¿no? Tiene que haber en su rutina una jalar, empujar, rotación y punto de cambios de nivel. Gracias, Marce. Sí, entonces con este tip, bueno, ya han visto en todo esta semana diferentes rutinas para que ustedes las puedan establecer. Tomar la que a ustedes les guste, también esto es de gustos, y ya sobre eso ustedes mismos pueden ir armando rutinas, ya su set o sus series, ya como se les dijo, es por tiempo, puede ser por repeticiones o combinarlas, ¿sí? Ya de aquí ya viene un mundo más de información, pero sí es importante que ustedes se vayan con el médico, se puedan evaluar para que cuando lleguen con nosotros ya digan: mire, aquí está el certificado médico,
Y ya sobre eso también las sugerencias, que importante también, que su hoja de evaluación debe decir que son aptos para hacer una actividad física, ¿sí? Y si ellos tienen una recomendación, que la hagan saber, y ya con eso también nosotros comenzamos a trabajar. Entonces, ¿listo, Miguel? Claro, desde que nací, entrenador. Perfecto, eso es todo, Miguel. Un montón de cosas, yo lo que quiero es estar así, power. Ok, entonces, pregunta de examen para Miguel. ¿Cuál es el primer punto que dije para armar tu sesión o tu set? Mencionó cuatro. ¿Cuál? El primero. Jalar. Ok. Híjoles, ya. Ok, tenemos una liga. Dígame. Bueno, aquí tenemos su liga para Miguel. Vamos a hacer un ejercicio para que más o menos vayan relacionando. Aquí en el set no hay para poder hacer otro tipo de trabajo. Entonces tenemos que, como le dije, echar a volar la imaginación para que rápido se pueda hacer. Una de estas puede ser, deténla, Miguel, por favor. Sujetarla y de aquí, pues jala, como dice la palabra, jala. ¿Sí? Gracias, Miguel. Ya combinación, ya podemos postura y a partir de aquí jalar, ¿sí? Codos ligeramente pegados a la de los. Después, ¿otro cuál, Miguel? A ver. Jalar, saltar o brincar. ¿Por qué no pega así? Empujar. Jalar, bueno, ya realmente es jalar, empujar, bueno, ya es con el trineo, o también empujar puede ser la lagartija aquí. ¿Sí? Oh. Ok. ¿Sale? Sígame preguntando. ¿Cuál otra? La tercera, llevas dos. Marcela también grita, ¿no? Niveles. Ok, niveles, perfecto, ¿verdad? Miguel. Cambio de nivel. Okay. Ah, perfecto, Miguel, eso era todo. Ya ven que Miguel está en todo. Eso, claro. Bueno, el cambio de nivel igual en otros también se llama fácil. O sea, si apenas vas iniciando en esto de cambio de nivel, puedes hacer lo que llaman estocadas, toques aquí ligeramente aquí. Colocas un objeto y ya dependiendo la distancia. La complejidad va a ser cuando vas cerrando tu base o comienzas a hacer esto. ¿Sale? O ya más complejo, te subes al bozo. A ver, vamos a ponerlo de este lado para que lo vea la cámara. ¿Eso se llama bozo? Sí. Y a partir de aquí, pues, cambio de niveles, todo eso. A ver, pruébalo, Miguel, porque vas a trabajar. Yo sé que tú puedes, Miguel. Ok. Entonces, la onda es mantener... Estabilidad sobre esta... Fácil, no tan fácil. Ya. ¿Qué pasa aquí, entrenador? ¿Por qué siento que la parte media de mi cuerpo grita y después se relaja y después, ¿qué pasa? Tenemos que ir estabilizando realmente el core, ¿sí? Para que puedas hacer ese cambio, ¿sí? De niveles. Y aplauso, ¿no? Eso es todo, aplauso, por favor. Okay. Te falta uno. ¿Cuál sería el otro, Miguel? ¿Qué sería? ¿Cargar? ¿Beber agua? Si gustas, ahí ya tenemos, ya vaya, por favor, sí, producción, ya está. El último. Ya me está llegando la inspiración. Rotaciones. Rotaciones, ya tenemos, mientras se hidrata Miguel. Rotaciones ya sería horizontal, diagonales, ¿sí? De acá, ¿sí? Okay. Ya lo hemos más o menos trabajado, ya. Rotación, muy bien. Y tac, 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 tac. ¿Podría hacerlo así? Sí. Así. El otro lado. Muy bien, entrenador. Entonces, este punto ya quedó. Ya está, bueno. Ya. ¿Qué más? Ya, sobre estos cuatro puntos, como les menciono, ya pueden ir ustedes dándose idea de todo lo que han visto y comenzar a ir poco a poco armando su rutina. Por lo regular, les sugiero más o menos cuatro ejercicios, grupo muscular o
antagonista para que puedan ustedes irlos trabajando. Nuevamente unos saludos, Arturo Ambriz. Ingeniería siempre presente, híjoles. ¿Es Mago Felino? ¿Mago Felino? ¿Quién es el Mago Ernesto Felino? Solís, Diego Jiménez. Y la de Filosofía Atenas UNAM es de nuestra red social. Filosofía, recuerden. Eso. También deportes, @filos.unam.mx. Un abrazo fuerte, sí, Clau. Saludos a Clau. Sí, Teo, saludos. Eso. Sí, también saludos a los equipos de béisbol, soccer, Tocho Bandera, frisbee, básquetbol de la Facultad de Filosofía y Letras. También ahí tenemos campeones panamericanos, dejen de contarles, presumirles, campeonas panamericanas, ¿sí? Y en apenas tiro con arco en a distancia. Entonces, bueno, ¿algo más, Miguel? Pues, no, adelante, yo me entrego, mi cuerpo es suyo para el disfrute sádico de otras personas allá tras bambalinas, desde casa. Recuerden, súmate, va a estar lindo. Y pues, mire, ya me estoy frotando las manos, estoy emocionado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos nuevamente. Va armado un circuito, pues, a Miguel, un pequeño circuito por implemento. Vamos a cubrir lo que acabamos de explicar. Sí se ve de este lado, ¿verdad? Un circuito está formado por estaciones y cada estación está dándole al ojo a un ejercicio. Cada Exacto. ejercicio tendrá un aspecto de los cuatro puntos que mencionó el entrenador. Y pues mira, con cuatro ejercicios te llevas tu receta y lo practicas en casa. 2-3 veces a la semana. Exacto. Y mira, vas a querer más. Y pues le pones clic, Deporte UNAM, clic sección de videos y está todo el contenido para ti a un solo clic de distancia. Nada más. ¡Sale! Muy bien. Ay, gracias. Bueno, se están acabando las palabras, entrenador. Sí, no, gracias, Miguel. Bueno, nos faltó el costal, Miguel. Ay. A ver, ese costal, ¿qué tiene ese costal? Bueno, examen para Miguel, ¿sí? Si hacemos este ejercicio, ¿qué sería, Miguel? ¿Qué estaríamos trabajando? Pues, fuerza en piernas. Ah, no. Sí, de los cuatro. De los cuatro pilares que te acabo de decir. Disposición. Jambal. A jalar y cachar y presumir. Jalar, cachar y presumir. Exacto, bueno. Ok. Ya ve. ¿Cuál sería? No escuché, Miguel, bien. Sería que tome distancia. Ok, Miguel, eso es todo. Esto es jalar y cambio de nivel. Okay, bien, Miguel. Bueno, vamos a hacerla. Trabajo igual, Miguel. De aquí, cacho, cambio de nivel, vuelvo a subir. Muy bien, ese cambio de nivel está muy bien. ¿Sale? Sí. Podemos hacer un poquito más de cambio. ¡Ah! Me va a sumar. Le está llegando la enjundia, ¿verdad? Exactamente. Es que me inspiro, Miguel. ¿Ya ves? Mire. ¡Ay, ay, ay! Ok. ¿Sale, Miguel? Híjoles. Y bueno, para no perder la costumbre de esto de las matemáticas y toda esta onda, porque si no se pierde el chiste, vamos a ver, Miguel, escoge del 2 al 5. ¿Pero qué, entrenador? ¿2 o qué? ¿2? Escoge un número. Dos abrazos. Del 2 al 5. Vamos por el 5. Perfecto. ¿Y eso qué es? 5 series. Gracias. El staff me avisó. El staff hasta despertó, reaccionó y dijo: ¡ay, loco! 5. Ya no les voy a trapear su piso, ¿eh? Adiós, staff. Bueno, ahora vamos a. Bueno, ahora sí te digo: repeticiones. Sale. 8 o 16 repeticiones. 8, me gustaría. Hoy no desayuné como me gustaría. No pedí doble quesadilla con mi birria, pero. Con 8. Entonces tenemos que me van a regalar 5 ejercicios, 5 series. 5 series. Con 8 repeticiones para cada serie. Y además quiere que lo haga sonriendo.
Exacto, nada, no, no, ya no se le da a Miguel. Ok, pero bueno, vale, vale. Ok, bueno, uno ya, ya lo checamos aquí. Sería el primero que fue. Jalar. Jalar, sí. Vas a poder hacer también este bolso, bueno, en el elemento. Ajá. Sí. Y sentadilla, ese ya lo dominaste. Claro. Sí. Desde luego. Bueno, pero puedes aplicar una de yoga chango aquí. Ay, y yoga chango también quiere. Usted pida, métale moneditas aquí al. Ah, eso al es todo. Y... Esa es la actitud de Miguel, ¿eh? Qué bien, de billete. Sí, para que crezca esto, ¿sí? Porque bueno. Bueno, ya. Mismo, pero está paradito. Bueno, rotaciones, Miguel, ya fácil. Ya, ya, venga, porque en casa rotaciones igual. Sí. Sale. Ok. Ok. Ok, empiezo con... Empujar, nos falta empujar. ¿Qué sería empujar? Pues esto. Pero... Lagartija. Ok, sí, ya, empujar, es que se acerca muy, muy extraña que me va a empujar. ¿Qué me va a empujar? Sí. Bueno, entonces son 8 repeticiones. Sí. 5 series. Sí. ¿Sale? Ahora no ha preguntado algo muy importante, Miguel. ¿Qué cree que son? ¿Qué cree que es? ¿Qué cree que está Miguelito así de pizarrón y dentro de una diana y le están lanzando así las... Okay. ¿Ustedes qué piensan que le falta a Miguel? Algo es muy importante para esto también. ¿Sí? A ver, tengo... Bueno, son dos cosas. La primera, ¿cuál sería? Pues un aplauso. Eso es todo, ya está. Bueno, ya serían tres. Serían tres. Tengo mi ropa, la botellita que dio producción de agua, los ejercicios, la dosificación. Descanso. Exactamente, ese es fundamental, el descanso, ¿sí? Y por ahí... Viene otra, exactamente, el orden. ¿Cómo lo vas a iniciar tu circuito? Ok, ¿sí? Va. Entonces, también esto depende de usted, cómo sus grupos musculares fuertes... y débiles. Lo importante es que inicies con los débiles, para que como vas iniciando el circuito, pues es lo más ideal, porque ya conforme vas avanzando la serie, solo sé, viene la fatiga. Entonces por eso es importante también la recuperación, o el descanso, bueno, la recuperación, para que Miguel pueda aguantar estas 5 series, ¿sí? Entonces, son entre 2 minutos a 5 minutos aproximadamente. Okay. Pero la ejecución ahora también viene eso, por eso es importante que de todo esto se va, es un mundo de información, porque también viene el ritmo de ejecución, cómo lo vas a hacer, esas 8, ¿sí? Para algunos, como hemos platicado, Miguel, y tú lo has dicho, vienen bien, bien fibra, sacan 8 rápido, ¿no? Uh-huh. Y otros chicos que, sedentarios, como dices, pues les va a costar. Entonces no hay ningún problema. O sea, es a un ritmo, a su ritmo. Ustedes van a ir conociéndose poco a poco. Entonces todo el trabajo, por eso les mencionamos, es por objetivos. De acuerdo a sus objetivos se van planteando todas estas rutinas para llegar a ese objetivo. Y ese objetivo va a ir cambiando. Por lo regular... Los chicos ya que quieren irse activando y todo eso, bueno, aproximadamente 2 meses, de 2 semanas, 2 semanas, 2 veces por semana, y va a ir cambiando, ¿sí? Ya ustedes conforme en su cuerpo les vaya solicitando más ejercicio, lo van a poder hacer. Si ustedes ya practican algún deporte, pues hagan un complemento de un trabajo funcional, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante ahorita vamos a hacer... Lagartijas. ¿Sí? ¿Dónde? Está aquí, porque está aquí, la cámara, recuerda, ¿sí? Va. Rotación, te vas a rotación, ¿sí? Okay. Luego, cambio de nivel, y después nos faltaría jalar. Ok, venga, Pumas, vamos a darle. Listos, en casa, va, previo calentamiento, y... Ya había calentado Miguel allá afuera. Así es. Empezamos, Miguel. ¡Listo! Okay. ¡Va, Miguel! ¡Va, de verla! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mambo! ¡Vamos, Miguel! ¡Ay! Y sigo con el mambo. ¡Perfecto! ¡Pac! 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 Ay, ¿aquí es que una por cada lado? Sí. Eso, ching, ya.
¡8! ¡Perfecto! Y ahora me voy a... ¡Cambio de nivel! ¡Cambio de nivel! Voy a complementar con Miguel aquí. ¡Ay! ¿Sabes, Miguel? Va. Aquí es mantener... Subo y bajo. Ah, subo y bajo. ¡Uno! ¡Opa! ¡Ya te gané, Miguel! ¡Ay! ¿A poco estamos? ¡Tres! Abre un poco más tu pase. ¡Oh! ¡Uy! ¡Esto está muy bueno! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Oh! ¡Siete! ¡Ah! ¡Ocho! ¡Sale! ¡Ocho! Me voy con qué? Liga. Liga. Y aquí en liga era ¡Ocho! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Cogió la más chocha. ¡Claro! ¡Me la juego por los Pumas! ¡Eso! Oh. Festival virtual de bienvenida para los nuevos Pumitas. Al deporte universitario. ¿Dónde nos van a encontrar también, Miguel? Ah, pues. Recuerda, porque eso va a estar en la cita. ¿Dónde nos pueden encontrar después? Sí. Si termino bien. Pues si terminamos bien. ¡Ah! ¿Qué más? Me voy al saco. Sí. Ok. Oh. Recuerda, amigo, que estás iniciando tu trayectoria por la licenciatura, bachillerato, cada plantel tiene un coordinador responsable en actividades deportivas. Acércate con él, busca su tutela y mira, al rato va a estar vibrando, rebosante de vida, salud y alegría. ¡Ah! Toma agua, nos toca nuestra recuperación, primera serie. Ok. ¿Sí? ¿Cómo que el primero ya, no? Ya, tan rápido, Miguel. No, solo era una vez, es lo que mencionaba la entrenadora. Cinco, ¿no? Yo te dije, pregunta cuántas vueltas vas a hacer al circuito, pero no me hiciste caso. Es que soy débil visual y solo veo bultos. Solo pues este bulto te estaba diciendo que preguntara. Bueno, no era de que lo viera. Ah, gracias por que la escuchara. Sí, que me escucharas. Amigos, Luma, salud. Buena salud para todos en casita. Que la salud y la buena fortuna esté de tu lado. Muy bien. Bien, bien. Importante también lo que menciona Miguel. Acércate a tus coordinadores. Ellos ya, cada facultad tiene su programa, su planificación de eventos. No se te olvide participar con ellos también en tu facultad, ¿sí? Ok. Porque si no, pasa, te digo, todo el semestre, todo el año, los años, y nunca te enteraste de dónde estaba tu coordinación. ¿Quién era el responsable? Sí, recuerden que cada facultad tiene a su vez actividades intramuros. Esas actividades intramuros pueden ser los juegos universitarios, también tienen torneos de soccer internos, de básquet, de muchas cosas. Y pues obviamente los coordinadores son los que organizan los equipos y todas esas cosas. Entonces busca a tu coordinador deportivo y él te dirá pues qué tiene para ti. Exactamente. ¿Qué tiene para mí? ¿Lagartijas? Lagartijas. Dale, ya, ¿listos? Vale. Vamos, el segundo. Sale, Miguel. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sale, Miguel. ¡Mando! Me voy. A ver, es corridito, ¿verdad? Sí. Entrenador. Sí. Dos, tres, cuatro, sentido contrario. Cuatro. Uno. Ah, claro. Es que ocho. En la casa solo hay puro filósofo ahorita. Y después me voy a ¿no? Me separo. Wow, este está re bueno. ¿Qué? Entrenadora, ¿qué puedo yo estar fortaleciendo con esta base inestable? Bueno, ahí tú lo que está pasando es que ya te Salvador te subió al siguiente nivel. Porque ya no estás haciendo la sentadilla en piso, digamos. Te subió al nivel de la base inestable, donde además de fortalecer tus cuádriceps, tus glúteos, también estás activando músculos estabilizadores. ¿Los estabilizadores, entrenadora? Sí, sí, sí. Así es. Ay, y ahí estás trabajando tu poderosísimo bíceps. Haga por favor otro encuadre en la cámara. A ver, ¡ah, sí! ¡Eso!
Recuerda, Miguel, que cuando trabajes con la liga, no dejes que cuando va la liga hacia abajo, es decir, cuando se contrae, no dejes que te lleve porque te puedes lesionar, ¿eh? Justo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y luego qué vamos a hacer? ¿A quién más vamos a poner? Exactamente, Miguel. Que tenemos que cuidar, ¿eh? Tenemos que cuidar, chiquitín. ¡Puro! ¡Gracias! ¡Eso, entrenador! ¡Venga! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡De pechito! ¿Cuándo suelta, Miguel? Pues, cinco, no sé, pero yo estoy contando las vías. Siete, ¡perfecto! ¡Esa es la respuesta, Miguel! ¡Ocho! ¡Un placer! ¡Quédate! Nos quedan cinco vueltas. ¿En casa lo están haciendo? No, tres. Recuerden, a nosotros... Nuestro bono de productividad es en función de cuántas manitas hacia arriba. A peso el dedito, a 3 pesos el corazoncito, el me importa, a 10, importa. Cara triste, nosotros les pagamos 10 pesos. Pero como están lejos, se los damos al staff. Pero si nos manda una carita enojada, el entrenador se va a chutar otra serie. Así que bueno. ¿Cuánto nos queda? Recupérate. Sí, es importante, como se les ha platicado, comentado, la hidratación. Sí, bueno, ahorita nosotros estamos de intensos, como lo han visto, más Miguel. Sí, pero la cuestión de recuperarnos. ¿Qué? Nos preguntan esta Lisa Mora que con qué puede sustituir el bosú. Él dijo la bola de equilibrio, pero con qué puede sustituir. Busca a tu tío y sobre él. No usen a sus tíos. Sí, puede ser bueno, si no te regaña tu mamá, puede ser en el sillón. ¿Sí? O puede ser en la cama, puede ser con los cojines, en las almohadas. Ya te colocas ahí una pequeña base abajo para que precisamente comiences a tener esa inestabilidad y puedas controlar realmente, pero eso ya son, ahora sí que otro nivel, porque tienes que ir paso a paso, para llegar a eso también puedes ya hacer lo que les comentaba, las estocadas aquí a una sola pierna, ¿sí? Si no puedes, porque mucha gente, aunque no lo crean, ya puede estar trabajando y hacer esto aquí. Y poder subir. Ya puedes tomar también un balón, ya se te dijo la cubeta, el bote con agua y poder trabajar con eso, ¿sí? Este material, bueno, nos falta más material, pero esa es una parte de todo el material que tenemos. Entrenador, ya vamos con la tercera, no sé. Ya va, Miguel, porque hay mucha plática. Ok. ¿Listo? Sí, justamente puedes sustituir las bases inestables por ejercicios que tengan solo una base de apoyo, es decir, por un pie o una mano, con un pie y una mano en el caso de las lagartijas, y te van a servir mucho en caso de que tú no tengas un bosú o un disco estabilizado, y listo. Sigamos apoyando a Miguel, ya saben cuánto cuesta el me gusta, el corazoncito. Perfecto, tu pilón, Miguel. Si mandan carita enojada, dijo que Salvador hace otra vuelta. Híjole, sí, en verdad, una cara enojada. Chile, déjame aplico más entonces. Me subo aquí. Tío, no sé. Ay, tío. Vale, entonces. Uno. Dos. Venga, tres. Tú puedes, gracias, Miguel, tú puedes. Sí, ya. Gracias, ese apoyo sí se ve, sí se escucha. Sí se puede. Eso, gracias. Sí se puede. Y. ¡Ocho! ¡La liga! Y. Cuyito, abajo. Y. Siguiendo la observación de nuestra entrenadora Marcela. Recuerden, es de ida y vuelta. Si yo jalo. Mantienes la tensión. Pero si yo lo abandono. Exactamente. Ah, puede venir un golpe ya igual. Rodilla, brazo. ¿Cómo lo estoy haciendo, staff? Entrenadora. Muy bien, Miguel. Sí, staff. Ya se ve. Mi actitud. Staff está en el chat. Frunce el ceño para que te veas rudo. Eso. Un close up, espalda 8. recta, saca el pecho. ¿Hay todo eso? Sí. No sé si sea todo eso, pero mueve lo que quiero. Claro que sí. Este va por ti, mi amigo.
Mi amiga, aquí están. Mira. Eso es. ¡Aplausos, Miguel! Ya. Ya. Recuperación. Ya, te faltó el costal. Ay, pero, Hablando del costal, entrenador, en lo que Miguel suda otro poquito más, pregunta Alberto Tolentino, ¿qué puede usar en vez de ese costal? Su bolsa de mandado. ¿Con qué lo puede sustituir? Su bolsa, su mochila. ¿Al bebé? Sí. No, al bebé no. Bueno, sí, ligeramente. Si el bebé quiere y le gusta y se ríe, y les lo deja la mamá, pues adelante. Ya puedes mantener aquí si a no, tu bebé con y la aquí. Plancha, ¿eh? Mira. Y así juegas con la mamá, se la venta. Ah, no es cierto. Nos vamos al perro y compramos también, un embutido de 10 kilos. Así. ¡Ay! Nos recuperamos, toma agua, mira. Ah, sí, claro. Sí, es muy importante la hidratación. Esta rutina está patrocinada por Tlaloc y su delicioso jugo de nube. Exacto. Lo pueden, claro, está para todos. Saquen sus cubetas hoy por la tarde. Promete. Parece que va a llover. Claro. Ay, ya terminamos. Nos llevamos dos, nos llevamos tres. Tres. Luego se nos olvida y ya decimos, ya terminamos, ¿no? Oye, pero sí hay caritas enojadas, ¿sabes? Ah, sí, ¿verdad? Más, no, ¿cuántas? No, pero solo él, Miguel. El castigo era para ¿cuántas? Él. ¡Ah, me quieren castigar, ve! ¿Cómo te quieres, Miguel? Ahora sí dicen, ahora lo está haciendo, va él. La venga, verdad, no, toda la vida, el staff y yo ponemos. 10 series, unas. Ponle ahí carita enojada, caray, venga, pum, pum, pum. Que ya estás enfadado de este encierro. Carita enojada, no salgas solo, mano. Y listo. Sí, entrenador, para su señal. ¿Listo? No sé. Ah, todavía el no. Tiempo, no. Todavía nos falta como 5 recuerda horas. Recuerda también, es importante un entrenador. Imagínense, voy, va Miguelito, que sí, que la vida y todo bien padre. Tengo mi certificado, tengo el tiempo, la actitud. Y voy con usted a hacer mi rutina, pero no he desayunado. Vengo con ayuno tremendo. Bueno, no, primero tienes que, bueno, ya, por las escuelas. Porque pasa. Sí, pasa que todos llegan en ayuno. O con dos tacos de canasta ahí, no puede ser. No, importante, siempre traer algo. Ingerir una comida ahí ligera, una fruta, para poder, una pequeña ensalada para poder aguantar el entrenamiento. Y aparte llega ya, como mencionaba Miguel, bueno, también te hacemos una valoración. Por eso también les platicaba de las evaluaciones físicas que hace la Dirección de Deporte Universitario. Sí, eso también nos ayuda, nos dan algunos parámetros para poder que ustedes se le escapa, sepan. Se le escapa, coach, se le escapa. No, no sigue activo, ay, Miguel, sigue. Ya entré y nos salgo. Descansa activo. ¡La salida! Sí. ¡Ya! ¡La salida, la salida! Llegas con esa hoja, nos sirve también de parámetro y sobre tus objetivos comenzamos también a trabajar. Ya hay también rutinas establecidas, ya porque hay grupos de avanzados, pero lo importante es de que se vayan conformando grupos nuevos y poder ir a partir de eso metiéndote a lo que es el entrenamiento. Inicio funcional. Y usted sigue. Dale, va. Sí, recuerden que el entrenamiento funcional lo van a encontrar ustedes en el lobby de la alberca toda una vez que haya pasado la cuarentena. Ahí van a encontrar el Puma Fit. Sus sí, redes también, sociales, me parece que es Puma Fit UNAM. Búsquenlo en Facebook y ahí van a encontrar sociales. Los requisitos para poder ingresar a este lugar. Y también van a encontrar en diversos puntos de la ciudad universitaria a nuestros compañeros de AFG, Acondicionamiento Físico General, ay, gracias, que también les pueden ayudar a introducirse en lo que es la actividad física. Ya me toca estar con el tío entrenador. ¡Hay que jugar con mi tío! ¡Sale! ¡Ale! ¡Ok! Pobre del tío. Staff, ¿cómo va la monetización? ¿Cuántos pesos ya juntamos? Caritas enojadas. ¡Ay, no! ¡No es posible! Y triste. No, y es que, no es que todo el staff haya puesto caritas enojadas, pero no se fije usted en los nombres, pero. No es Neftalí, ni esta Marcela, ni Daniel, son otros, son ¿ya otros? ¿Cuántos llevamos? Yo ocho. Llevo ocho. ¡Ocho, ¡Ocho! Me voy con la liga. Recuerda, esto es bien importante, es noble, es padre, es versátil el trabajo con liga de resistencia, pero justo como lo acotaron mis entrenadores, es traicionera. El viaje es de ida y de vuelta. Vuelta.
Regreso. No sé qué estamos viendo, amigos, la verdad. Es el poder, es el cual. Está, ¿cómo se escucha? No sé si siente dolor o placer, pero bueno, ahí sigue. Esto es por usted. Este va por Neftalí. Ese fue con más amor, si lo notaron. Esto va por Cristina. ¡Ájale! Y esta va por... ¡Ah! ¿Ya se acabaron las ocho? ¡Ay! Esta va por el chismoso de mi entrenador, Dani. ¡Va por ti, Dani! Gracias. No, pues sí. ¡Ahí está! Pero ven de la liga, recuerden no soltarla así. Sí, por favor. Se pueden lesionar. Pero bueno, nuevamente, ya va incrementando las... Las series. Viene y va a comenzar acumulándose la fatiga. Sí es importante tomar esos 2 minutos, 3 para poderse ir recuperando la hidratación. También ya cuando terminen su respiración también hay que controlarla. Ay, yo pensé que empieza más fatiga. Hágalo bien. ¿Sí? Entonces. Gracias sí, México. El pueblo bueno nos hablaba de verdad. Bueno, ahí se nos escapó ahí la novatada, que yo creo que una de las compañías va a pasar ahorita para ver, puedan probar el circuito. ¿Quién dice yo? Majo. ¿Sí? ¿Quién levantó? ¿Chin, pum, Majo ni tú? Estaba poniendo atención, yo creo que Majo, ¿eh? ¿Sí, Majo? Majo no sabe ni qué están diciendo. La voz no, cierto, Majo. Para que sepan que esa voz sí tiene cuerpecito. Así que pasen. Ok, ¿cómo andamos? ¿Cuánto nos falta? ¿10 minutos? No veo. 13 minutos. Una serie más. Venga, Miguel. Después viene el masaje para la relajación. Sí, hay masaje en la relajación. Sí, hay masaje. También hay masaje aquí en la ciudad universitaria. Ahí en el set pueden encontrar clases de masaje deportivo. Entonces, también, como les comentamos, hay infinidad, hay para todos los gustos, ¿sí? Es cuestión que ustedes se decidan por cualquiera de estas cosas, ¿sí? Y bueno, ya en el plano serio, uno, bueno, pues porque quiere ganar light y la hace de paisito aquí, pero no. Exacto. Ojo, siempre prestando mucha atención con las observaciones de su entrenador para evitar lesiones. Uno puede estar aquí jugando y todo, pero ellos te acompañan para que estés en tu práctica seguro, contento y con buenos, excelentes resultados. ¡Puñito de poder! Exacto, sí, tienes toda la razón, Miguel. Igual nos está apoyando Marcela, también es entrenadora deportiva. Entonces también todo lo que están escuchando de lo que lo está mencionando, pues es aportación a todo lo que es la sesión. Okay. Y sí, al llegar ustedes con nosotros, sí, tenemos que prestar atención porque ir haciendo correcciones, el explicarles el por qué y el para qué de cada ejercicio y de acuerdo nuevamente, no me voy a alcanzar a decirlo de acuerdo a su objetivo. ¿Sí? Bueno, va Miguel, porque si no me va a querer ganar. Posición, me va a poner bien bueno. Va. Y ahí venga. Sí, les recuerdo esto que dice Salvador de los masajes. Sí te sirven como auxiliar en la recuperación. Son importantes. Y acá en la UNAM venga, los van a encontrar en el Centro de Educación del Deporte, lo que antes era el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, que está al final del estacionamiento 8. Igual una vez que termine la pandemia, ahí van a encontrar los cursos de masajes, que lo conocen como gimnasia pasiva, masaje antiestrés, masaje estético, masaje reductivo, masaje deportivo, etcétera. Hay muchísimas variantes de los masajes. No nada más es acostar a la víctima y toquetearla, no, amigos. Todo tiene un fin, depende hacia dónde, si es distal, proximal, si haces torsiones, hay muchas variantes. Así que ya saben, una vez que esto suceda, busquen la actividad que les haya llamado la atención y que a darle con todo. Con todo lo que tengo. Como dice el coordinador de cirugías, lo que tengas, como lo tengas, pero muévelo. No, a mí. Así. ¿Cuántas series de tocadas tenemos? 6. ¿Cuántas tenemos, amigos? ¿Cuántas? ¿Cuántas series más? 8. 8.
No, no, 8 no, espérense. Okay. Híjole, les fue bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Oficialmente solo hay una, ¿eh? ¡Ah! Pero si quieren más, ahorita sacamos los teléfonos. Ahorita producción. Ahorita el staff puede generar caritas enojadas, ¿verdad, amigos staff? Sí, todos podemos aquí aportar nuestra carita. Entrenadora, después de esta bendición con el entrenador Salvador Cabello, coordinador de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿qué sigue en el menú? En el menú tenemos algo para movilizar la mente, para fortalecer la paciencia, para trabajar el estrés, la coordinación oculomanual con origami, que es el arte de doblar papel. Esto de oculomanual suena extraño, o suena como... Su herramienta oculomanual, sí, coordinadora de motricidad fina, con el profesor Lalito. Eduardo Navarrete nos va a acompañar a continuación. Sí, aunque no parezca así, es enoja. Ahí está la fusilera. Okay, y la mirada. ¿Cuánto nos queda? Producción. Producción nos queda 8 monedas. 8. Perfecto. Ay, ¿sí son los minutos de a minuto o cuánto le están llegando a minutos? Pues mira, por ser para ti te los damos de 69. Bueno, comercial rápido. Segundos. Facultad de Filosofía, estamos en la coordinación de programas estudiantiles, subiendo a las coordinaciones. Ahí estamos. Horario de 10 a 2 y de 4 a 8. Sí, ya hay para que todos los interesados que ya me comentaron, su bienvenida es el 9 de octubre. Esperemos que vean los videos, no solo este, el de todos, para que puedan ir escogiendo sus rutinas. ¿Sí? Y es, bueno, con Miguel estamos ahí en las islas, igual Maxe y Dani, ahí estamos. Y también traen otro juego, ¿no? Sí, en las islas, en el área de Ultimate, van a poder encontrar, aparte de frisbees, Spike Ball, Goaltimate, Bottle Bash, DDC, Disc Golf y otras más. Si no tienen ni idea de qué les hablo, no se preocupen, cuando termine la cuarentena, allá les enseñamos, sí. Allá se los pasamos, o chequen las redes sociales de la Asociación de Ultimate de la UNAM, así lo encuentran. Y ahí van a ver todas esas actividades tan padrísimas. Sí, también no se les olvide el antiguo pabellón de rayos cósmicos, que es la Muela, todos lo conocen con la Muela, ahí también es el Deporteca, se presta este material deportivo también, de ahí sí. Y todo sí, este chorro fue patrocinado por Jugo de Nube. Pásele a su Jugo de Nube, hoy 6 de la tarde. Espero que sí sea de la nube, Miguel, porque la producción no tenía tanto dinero. Ya ves, ya echándole porras a la producción y ya, híjole. Ok, entonces, bueno, ya terminamos y se dan cuenta más o menos entre qué, 18 o 20 minutos la sesión. Si es que el minuto tenemos que relajarnos, sí. Bueno, vamos a estirar un poquito, mire, okay. Un brazo. Entonces, me imagino que los músculos involucrados son los que vamos a... Sí. Exactamente. Sí, ajá. ¿Cómo centrar y sobarme la rodilla? Sí, también. Trabajaste hasta los músculos de los ojos, de la cara. Sí, es lo que me dijiste. ¿A caray? Sí, ya trabajar con este implemento, Bosu sí ya va aumentando los niveles. Por eso que es importante cada quien un poquito ya este estiramiento. Entrenadora Marcela Trejo, nuestra sensual voz, ¿no? Platíquenos, ¿qué es una deporteca? Porque lo lanzó el entrenador, pero muchos chavitos... Sí, están perdidos, Bueno, las deportecas las van a encontrar los jueves y los viernes en las islas. Las van a encontrar de lunes a viernes en la Facultad de Economía y en el espacio de los ex pabellón de rayos cósmicos, La Muela. Sí. Y ahí lo que van a encontrar son juegos que los van a ayudar a activarse, súper divertidos. Y déjenme decirles, amigos, que ustedes, nuevos Pumas, que están viendo este festival virtual de bienvenida al deporte universitario, les va a tocar estrenar material y juegos nuevos que mis compañeros no sabían. Oh. Ahí les va la primicia. Van a estrenar
muchos juegos, juguetes nuevos padrísimos, y van a encontrar pues balones, van a encontrar juegos de circo, van a encontrar también juegos de mesa y todo este material de entrenamiento funcional padrísimo. Lo único que tienen que hacer una vez que haya terminado la cuarentena es ir con su credencial, llenar una papeleta, irse a divertir, cuidarlos mucho y sobre todo devolverlos, porque sí, es para todos, amigos, ¿eh? Sí, no es que los muerden, se les pierden y no está chido. Así sí, para cuidar el material está la encargada en la Deporteca, Mónica Aguilar, en la de Economía, Eduardo. Entonces asistan, por favor, cuando nuevamente el semáforo esté en verde, para poder ir a hacer cualquiera de todas estas actividades de desde el baile, ultimate. ¿Y saben qué funcional es lo mejor, amigos? Que todo esto es gratuito. Para la comunidad nosotros, universitaria. Sí, ah, no, sí, sí, lo mejor es Miguel, sí. Sí, capoeira, lo mejor de todo esto Chango es que Yoga, aquí está Miguel, en verdad. Los que han participado con Miguel no pueden mentir. Gran instructor, gran profesor. De paso, aquí le pongo su mesa para ajedrez, su carpita para que no se queme y practique su yoga. Su agua. Su agua. Su garrafón. Ahorita voy a hacer un estudio concienzudo, la toma por laboratorio de esa botellita. Siento que tuvo unas gotas, estoy muy acelerado, más que otros días. Sí, bueno, nuevamente a recordarles, bueno, ya se le dio cuatro pilares para poder realizar su rutina. Obvio, si no tiene voz, pueden hacerlo complementario con lo que se les dijo, igual el costal con su garrafón con agua, las ligas, o sea, no es necesario tanto implemento, lo pueden hacer la lagartija simple. Los que no puedan hacer una lagartija, por eso está la pared, lo pueden hacer ahí, ¿sí? Pueden iniciar su rutina en la pared, no hay ningún problema. El chiste es que lleguen a una evaluación, ya le estamos dando toda una serie de herramientas para que cuando lleguen a hacer su evaluación, bueno, no lleguen tan fresca la mañana, ¿sí? Ok, pues algo más, entrenadora, ¿quiere pasar, por favor? Y que los que se sumaron y decían, wow, esa super voz, ¿de quién será? Marce. Sí. Es mi voz de niño de 5. Ya pasó, ya pasó. Ya entró ya, de modo. Tocó ser, ya puede ser. Esa es la actitud. Okay. Okay, eso es. Burpee, ya, burpee. Que ya se va a ir cambiando todos los ejercicios, la dinámica. Okay. Pues esto es el festival virtual de bienvenida para ti. Felicidades, ya estás en este campo y de aquí hasta el último semestre Deporte UNAM te va a acompañar. Y pues un aplauso a nuestros entrenadores. No solo en el campus, sino las FES, las ENES, los SH, las prepas, las incorporas, todos los SUAYET también cuenta, que luego se distancian, SUAYET también cuenta. Sí, ¿sale? Recuerden, todos los subsistemas de la UNAM tienen todo esto de Deporte UNAM. Escuelas y facultades, prepas, colegios de humanidades, las FES, las ENES. De Gire, un saludo a Juan José Fierro, él es el coordinador deportivo de la de Gire, que es la Dirección General de Reincorporación, de Revalidación y Reincorporación. ¡Ay, perdóname! ¿Cuál? ¡Justo! No, ¡eso! ¡Programa en vivo! ¡Eso! Del sistema incorporado, acérquense con él, él es el enlace que les va a decir todas las actividades que tenemos y que son para ustedes. Así que, pollito, pollo, despídete. ¿Cómo te sentiste moviendo tus 639 músculos de tu cuerpecito? Muy bien. Eso es, Goyo, muy bien. Muy bien, pollito. ¿Qué entre, no, ¿qué entra ahora, Hulk? ¿Qué entre? ¡Eso es! ¡Eso es todo! ¡Ay! Chequen el poder ahí. Eso es, Goyo. Pues bueno, amigos. ¡Saludos, chicos! ¡Teo! ¡Saludos!